cuento algo de cada uno mejor, porque todos de verdad a estas alturas son muy talentosos y todos merecerían ganar la academia. Rubí, por ejemplo, tiene una voz privilegiada. Ella hace cuenta que hay unos aparatos ahora que se llaman autotune, que se utilizan para los cantantes chafas, que hay tantos en el mercado como los que están allá enfrente, que además de coaches están, imagínate qué vergüenza. Esos les ponen autotune todo el tiempo porque no cantan nada. Entonces les ponen un aparato que hace que la voz se afine para que suene bien. Rubí, haz de cuenta que lo tiene integrado en la garganta. Es así de talentosa y su voz es tan perfecta en ese sentido. Manuel es un alumno sumamente disciplinado, no deja de estudiar, no deja de ensayar, trabaja duro, es el ejemplo del trabajo, ¿no? Santana, otra voz privilegiada, un chavo con un don y un virtuosismo de verdad impresionante al nivel de los mejores cantantes de este país. Chucho, el carisma y el ángel que tiene nos conquista a todos, además de ser un gran cantante. Finalmente tenemos a Cel, que es una chava guapa, trabajadora, talentosa, canta bien, baila bien, cuerpazo, bonita. Tiene todo, es el paquete completo, ¿no? Y tenemos también Alexis, bueno, ¿qué te digo? Un galanazo, un chavo con una voz privilegiada también. De verdad, es bien difícil no hablar de algunos, son talentosísimos todos. Claro. Amigos de Azteca.com, les mando un saludo con mucho cariño de parte del maestro Beto Castillo. No se despeguen de todo esto porque ya estamos en la etapa final, semifinal y después la final de la gran décima generación de la academia. Y por último, les deseo que pasen una feliz Navidad y un feliz 2013. Acuérdense que los animales no son juguetes, así que en esta Navidad no compren ni regalen animales y si quieren integrar a un miembro de cuatro patas en su familia, piensen en adoptar. Felicidades. Sí, yo se los regalo. En mi casa tengo como 8 ahorita. Rubí, además de talentosa, es un poco chismosa, pero así la queremos.